Dobar večer i hvala što nas gledate. Tehnologija s kojom je čovjek osvajao mjesec stala bi u današnji mobitel, a svijet oko nas u potpunosti je prožet tehnologijom i znanošću. I možda je baš zato jedna španjolska diplomirana fizičarka i plesačica u svom radu odlučila spojiti znanost i umjetnost. Na koji način to čini i kako je postala dio novog svjetskog trenda promotorica znanosti, otkriće nam večeras. S nama u studiju je Irene Lapuente. Diploma iz fizike i ona s Londonske kraljevske plesne akademije zavrtile su karijeru mlade Španjolke Irene Lapuente u zanimljivi koktel znanosti, tehnologije, umjetnosti, kulture, dizajna i inovacija. Spojila je to zapravo u jedno i uz taj dugogodišnji rad sa znanstvenom komunikacijom, pedagogijom i njeno dodatno obrazovanje koje je išlo u tom smjeru, zapravo je odvelo u kreiranje La Mandarina de Newton. To je kreativno mjesto gdje se spaja umjetnost i znanost i zajedno sa svojim kolegama zapravo radi na raznim platformama i programima gdje spaja te dvije stvari, znači kreativnost i umjetnost i znanost. I zapravo istražujete nekakve nove načine na koje može to sve spojiti, popularizirati znanost, lakše doprijeti do djece, odraslih, upravo kroz takve kreativne načine rada. By placing solar panels in our cars, in our houses, in our laptop bags, in our street lamps, jedan od njezinih projekata je i Science of the City, koji se istodobno provodi u Barceloni, Silicijskoj dolini, Njujorku, Parizu i Singapuru. Cilj? Poboljšanje kvalitete života u gradovima. Radi se o znanosti o gradu, Science of the City. To je projekt međunarodnog karaktera koji ide drugi put za redom. Ove godine su uključile i Hrvatska kroz projekt Znanost na eteru, koji je promovirao taj projekt i radi se zapravo o video natječaju gdje ste i vi sami ili škola, sveučilište, tko god, ste se mogli prijaviti s pitanjem o gradu koje bi mogla znanost i tehnologija riješiti. Tako, evo, Hrvatske boje brani jedna osnovna škola iz Splita koji su postavili pitanje o tome na koji način je Dioklecijan dobio vodu u palaču. Kako su izgradili? Znanost je svuda oko nas. Podsjeća Jelena Filipaj iz Znanstveno-edukativno-zabavnog centra. Od kozmetike do teške industrije. Sve je to znanost, tako da sve te tvrtke isto imaju želju iskomunicirati svoja dostignuća i jednostavno približiti se javnosti i onda na taj način i koriste takve osobe kao što je Irene Lapuente, odnosno udruženja, da lakše komuniciraju sa javnosti, da lakše spoje zapravo svoj rad i lakše to objasne. Pa dolaze zaista njeni klijenti iz raznih sfera, od institucija, od sveučilišta, od komercijalnih tvrtki itd. Dakle, u studiju drugog formata Irene Lapuente, jedna od gošći jednog nedavnog zagrebačkog simpozija na kojem su se zapravo našli brojni takozvani promotori znanosti. Mogli smo reći svjetski mladi znanstvenici koji svaki na svoj način u svojoj zemlji promoviraju nekakvu možda čak i novu ideju znanosti, približavaju je ljudima. I ja sam evo htjela, Irene, da krenemo sa tim uopće terminom. Nazvala sam vas promotoricom znanosti. Je li možda, je li to točno? Jesam li možda i preuveličala kad sam rekla da se radi o svjetskom trendu? Međutim, meni se učinilo tako evo da se nekako neki novi glasovi javljaju trenutno u europskim zemljama i na drugi način se počinje govoriti o znanosti. Bueno, sí me defino como una, no sé si promotora, pero comunicadora de la ciencia. Lo que pasa es que en mi caso esta comunicación es muy amplia. No es que sea algo nuevo en Europa, de hecho igual hay una tradición de hace 50 años, pero sí que ha ido cambiando mucho a lo largo del tiempo. Y igual al principio era más espectáculo en el sentido de documental científico o de artículo escrito. Durante un tiempo fue muy
muy vinculado a la promoción de centros de investigación, y ahora yo creo que estamos entrando en una nueva etapa que incluye más la participación, la mezcla, y ahí yo sí me siento cómoda, haciendo mezcla entre disciplinas, invitando a la gente a que participe, y pues ahí sí diría que soy una promotora de la ciencia y que estoy en la nueva tendencia europea actual. Vratit ćemo se naravno vašem institutu, odnosno spomenut ćemo vaš rad, konkretan i projekte. Prije toga htjela bih evo da našim gledateljima malo ispričate nešto i o sebi. Dakle, ja sam u svojoj najavi rekla, čuli smo to, vi ste plesačica, bili ste u Londonu. Dakle, na jednoj prestižnoj akademiji imate diplomu plesačice, zatim ste fizičarka, nakon toga kažete komunikatorica znanosti, dakle, malo sam ispravili tu. Kako su te dvije karijere išle? Jeste li se kolebali u životu? Zašto niste postali zapravo, mogli bismo reći, ni jedno ni drugo od svoje struke? Sí, sí, bueno, es curioso. Yo no estuve viviendo en Londres, pero sí tomaba los exámenes en Londres. Vivía en Reus, que es un pueblo cerca de Barcelona. Bueno, supongo que es muy curioso y tiene un punto de personal, en el sentido de que yo vengo de una familia científica. Mi padre está en el mundo de las telecomunicaciones, mi madre en el mundo de la medicina, mi tío en el mundo de la química. O sea, ser científico era una cosa normal en mi familia. Pero por otro lado, yo empecé a bailar muy pronto, por motivos varios. Mis padres me apuntaron a clases de ballet a los 3 años. Y para mí fue mi gran pasión, pero increíble. Entonces, llega un momento en que tienes que decidir si eres bailarina o si sigues estudiando. En mi caso, en mi casa me propusieron seguir estudiando porque consideraban que era más seguro, más estable, y eran aquellas épocas en que en España había trabajo seguro y esas cosas. Y entonces yo seguí estudiando, pero nunca dejé de bailar porque de hecho para mí era como comer, como vivir, era imposible dejar de bailar. Entonces yo combinaba las dos y llegó el momento en que acabé la carrera y me planteé, ¿no? Era cierto que en aquel momento el mundo de la danza era un poco inestable y que dependías de tu cuerpo, si te lesionas, si te pasa cualquier cosa, y esto me daba un poco de miedo en aquel momento. Por otro lado, el mundo de la ciencia yo lo veía muy cerrado y aunque me gustaban los temas que trataban, no me gustaba el formato. Y entonces tuve un poco de crisis, si le podemos llamar crisis, en el sentido de conozco este mundo, me gustan los dos, pero ninguno de los dos es mi mundo. Y yo creo que desde ese punto, desde el día en que acabo la carrera hasta el día en que monto la mandarina de Newton, es un viaje intentando entender cómo puedo combinar los dos mundos. Empecé pensando, me gusta el mundo del espectáculo, me gusta hablar con la gente, me gusta transmitir, y eso me llevó a la comunicación de la ciencia, porque hice un posgrado en divulgación y en documental científico. De ahí estuve trabajando en un museo de la ciencia, y todo ese camino fue para ir recorriendo y dándome cuenta que en realidad no eran tan distintas, ¿no? Pues que en danza nos preguntábamos sobre la relación entre los cuerpos y el espacio, y en física también. Y al final era simplemente, soy una persona curiosa, que hay unos temas que me interesan, me interesa experimentar y aprender por mí misma, y se experimenta en el mundo de la danza y se experimenta en el mundo de la ciencia. Entonces, ha sido fácil, ha habido un último clac que me ha traído la vida y el ir viviendo. Mogli smo reći da ste u stvari sretnica. Osnivačica ste instituta La Mandarina de Newton. Evo ovako, možda malo našim gledateljima pojasniti kako to izgleda u Barceloni osnovati jedan institut koji se bavi tako nečim što u stvari kod nas još uvijek ne postoji, dakle institut koji u sebi spaja i znanost i umjetnost. Kako se financirate, kako uopće, je li to bio jedan riskantan potez? Sí, sí, cuando yo empecé era algo bastante de riesgo, porque de hecho además la mandarina de Newton nace cuando hay una comunicación oficial, España está en crisis. Entonces, en ese momento yo tenía trabajo indefinido, esto que tanto querían mis padres, y yo decido, no es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, no acaba de encajar con lo que yo creo que debería ser la comunicación de la ciencia. Entonces, dejo ese trabajo y empiezo La Mandarina de Newton. Para mí es una aventura con un riesgo, evidentemente, y unos nervios, y creo que decir que todo fue fácil ya es mentir. O sea, evidentemente pues hay noches en que te preguntas si lo has hecho bien, si no lo has hecho bien. Pero luego
El ser constante y ser trabajador y seguir luchando y para adelante, y se me cae una batalla, pero aún hay más, me ha dado recompensas. Entonces, yo sí me considero una persona feliz porque he encontrado qué es lo que quiero hacer en la vida. También porque cada día me levanto y hay proyectos nuevos y hay que crearlos y es dinámico, y a mí esto me gusta, el hecho de que cada día es una emoción. Es cierto que no hay una estabilidad, aunque dentro del contexto pues las cosas también se van organizando, ya no hay los nervios del primer día que tienes que conseguirlo todo. Y a nivel de cómo se consigue una institución, claro, yo elegí en su momento un camino bastante, bueno, sin demasiadas ayudas, en el sentido de que es una empresa, por lo tanto nos financiamos con proyectos. Actualmente ya no soy yo sola, sino somos un grupo, hay varias personas que están más involucradas, luego tenemos muchos colaboradores. Y hacemos proyectos concretos para la universidad, para museos, para escuelas, para empresas. Y luego lanzamos proyectos. A veces tenemos la idea de este proyecto sería muy interesante hacerlo. Normalmente son muy arriesgados estos proyectos, con lo cual no tenemos un cliente directo, pero aún así nos aventuramos, empezamos con lo que se puede, vamos buscando sponsors o buscando ayudas o buscando lo que sea, y finalmente realizamos el proyecto. Para nosotros eso es una muestra de, mira, es posible, con lo cual si tú quieres pagar esto, yo ya lo he hecho primero. Así que es una actitud proactiva, de yo te lo demuestro con mi acción y luego si te gusta lo compras.